Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una botella y la vamos a convertir en un precioso objeto para regalar. ¿Qué mejor regalo que algo hecho por ti misma? Lo primero que vamos a hacer es pintar la botella con gesso o imprimación. Esta capa de gesso prepara la superficie del cristal para poder aplicar los siguientes productos sobre ella. Aplicamos la capa de gesso o imprimación y lo dejamos secar. Esta capa es muy importante ya que el cristal es una superficie no porosa, la cual después sería muy difícil de trabajar si no pusiéramos esta base de imprimación o gesso. Una vez seca la imprimación, vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza de color blanco. Como hemos aplicado una capa de imprimación, podemos también utilizar pintura acrílica. Voy a pintar la botella de color blanco, primero para poner una base blanca para el decoupage y segundo porque la servilleta que voy a utilizar tiene un fondo blanco. Esta es la servilleta que voy a utilizar. Voy a cortar para empezar media servilleta. Con un pincel y un poquito de agua voy humedeciendo el contorno por donde quiero recortar. También quitaré las dos capas blancas de detrás y me quedo solamente con la capa decorada. Una vez separadas las capas, voy a recortar los ramos de flores. Con el pincel y un poquito de agua, como veis, voy rompiendo la servilleta por la zona donde me interesa ir recortando. Ya tengo preparada la servilleta y vamos a pegarla en la botella. Primero voy a aplicar el pegamento, lo extiendo muy bien sobre la zona donde va a ir la servilleta. Una vez extendido el pegamento, coloco con mucho cuidado la servilleta encima. Pongo un plástico por encima de la servilleta y con un paño voy a hacer presión encima del plástico. De esta forma la servilleta se va a acomodar encima del pegamento y no va a quedar ninguna arruga. Cuando me asegure que se ha pegado toda la servilleta, levanto el plástico. En el caso que quede alguna zona sin pegar, vamos a sellar, terminar, ¿veis? Los bordes los sellamos con el pegamento. Ponemos un poquito de pegamento en los bordes y terminamos de sellar la servilleta. Para hacer el otro lateral, lo vamos a hacer de la misma manera, pero esperamos que la parte de abajo de la botella esté seca para no estropearla. Ya se ha secado el decoupage y ahora con pintura acrílica con dos tonos diferentes de verde y un pincel liner voy a pintar unas hojas y unas ramas hacia arriba. Como esta botella es bastante larga, la servilleta no me ocupa toda lo que es la zona media alta de lo que es la botella y quiero decorarla un poquito más. Por eso le voy a pintar unas ramitas y unas hojas. Con este pincel es muy fácil pintar los tallos y las hojitas porque tiene los pelitos muy largos y se desliza muy fácilmente. Voy mojando el pincel en los dos tonos de verde para que la hoja no me salga plana, para darle un poquito de textura a la hoja. Ya tengo pintadas todas las hojitas, fijaros, ha quedado muy poblado. Y ahora con esta pintura en color turquesa y una toallita de bebé voy a dar unos toques de azul. Pongo un poco de pintura y enseguida le doy con la toallita de bebé y lo voy extendiendo, ¿veis? Para que quede azul pero muy muy extendido. Y de esta forma tan sutil voy a colorear toda la botella. Ya se ha secado la pintura y para proteger nuestro trabajo aplicaremos una capa de barniz.
Ya se ha secado el barniz y ahora con este gel de brillantina voy a aplicarlo en el centro de las flores para darle un toque de brillo. Una vez seco este gel, se quedará todo el centro de la flor lleno de brillantina. Para terminar, voy a decorar la parte de arriba de la botella con este lazo de color turquesa. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Una preciosa idea para regalar estas fiestas. Fijaros qué bonito ha quedado y el centro de las flores con el brillito que parecen de verdad. Y nada más, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto, amigos!